aplauso. Sí, señor, que se escuche bonito. Ahora nos presenten. Mejores ganan 17 toros, 17 jinetes. Oye, qué bonito es lo bonito. Entrando con la frente en alto, con el corazón en la mano. Estos señores jinetes que vienen el día de hoy, la Michoacana de Pompa Rico, presenten solamente los mejores campeones en los mejores eventos. ¡Sí, señor! ¡Ay, qué bonito! La imagen del reparo. Gracias, muchachos de la banda. Que tenemos allá en el escenario, ilusión regal, se llama Marzón, la jugada número 10, montarlo viene elegante, la perra llama Maripeos, donde ya arriesgamos la vida, el único fin de ganarnos el pan de cada día, que llegado el momento de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuela se aflojen y nuestros brazos, y tú nos llames allá señor, venga jinete, ¡ay Caripeos! Ay, 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 señoras y señores, ya metió la mano apretada. Y ya metió la mano apretada, les hace y abre la puerta. ¡Cuida, señoras y señores! ¡Muchachito alegre, a la marcha! Sobre el vacío, un toro que regoletea. Un jinete que anda de lado ante el peligro, señoras y señores. Vaya, como que se va, como que se queda. Logra acomodar la vertical. Se llame la avalancha, llame la avalancha. Muchacho alegre, muchacho alegre. Es San Miguel que cacho. Se decreta la queda, regálenme fuerte el aplauso. Muchacho alegre. Una buena. En los lomos de ese chueco, los hermanos Medina. De allá directamente de San Pedro Curótico. Ay, 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 ay. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y ahí está la salida. Vaya, lo reparo, bonito, un tiro, señoras y señores. Ay, ahí está desobediente de Morelia. Aguantando el martilleo a ese chueco de los hermanos Medina. Le asegura nuevamente, allá directamente de Santa Cruz, Michoacán. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Cuidado, muchacho! ¡Déjale caer la herramienta! ¡Un buen cliente para un buen toro! ¡Un buen toro para un buen cliente! ¡Va a ser una buena monta! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Y ahí está la salida, señoras y señores! ¡Ay, un ejemplar! ¡Un toro que sale fuerte! ¡Un cliente que sale sentado acomodado! Señoras y señores, un jinete que se agarra, vaya bonito y sabroso de
8. ¡Vaya, regálenle fuerte! ¡Uy! Junior Bedoya regalando premio a este gran jinete. ¡Ay, qué bonito! ¡Vámonos con... Se llama Pequeño Guerrero. Pequeño Guerrero metiendo la mano. Prepárate, Pequeño Guerrero. Se llama Pequeño Guerrero. Pequeño Guerrero metiendo la mano. Prepárate para dejarle caer en la revista. ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Y ahí está la salida! ¡La salida extraordinaria! ¡Vaya, jinete agarrado, asegurado! ¡Vaya, se va, se va, se va! ¡Se va! Amigos, los saluda su amigo Román Linares de la Imagen del Reparo. Hoy estamos en Tarihuicho, Michoacán, y estamos con mi compa Fernando Esquivel, de Rancho La Perla. ¿Qué dice, compita? ¿Cómo se siente el día de hoy? Pues contentos de estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Imagen del Reparo, por acompañarnos. Hoy se vivió aquí en Tarihuicho, Michoacán, un jaripeo donde presentamos 4 toros. Esperamos hayan sido del agrado del público. Para lo personal, yo vi uno que me fascinó. Voy a decir su nombre. Me encantó el Coquito. Es un toro blanco, chaparrito,
pero con unas ganas espectaculares. ¿Cómo lo viste? De hecho, sí, es un toro que viene invicto ahorita. Pudieron ver que se cayó, es que el piso está un poco flojo, pero a pesar de eso se paró y hizo bien su trabajo. Sí, ese toro es espectacular. La verdad, en lo personal me impactó demasiado. También tenías a otros tres toros. ¿Cuáles son los nombres de esos tres toros? Los otros es el Estilo Único, un toro americano también, mascarito. El otro, Elegante, es el capitán del equipo. Y el Porte Exuberante, que fue con el que cerramos. Con el que cerramos también, un toro con mucho poder, mucha fuerza. Bravísimo, no se dejaba poner la gamarra. ¿Es la primera vez que vienes aquí a Tarihuicho? Sí, es la primera vez. ¿Y qué tal te recibió la gente? Muy bien, la verdad nos sentimos muy contentos, nos recibieron muy bien. ¿Se van con un buen sabor de boca? Sí, la verdad. Y los de aquí también, y en lo personal me encantó el espectáculo que nos brindaron nuestros compas. De Rancho La Perla. De Rancho La Perla, ya lo saben, señores. Síganos la huella. Muchas gracias, compita. ¿Algo que más que quiera agregar? No, pues más que nada agradecer a toda la gente que nos apoya. A pesar de que no somos una ganadería muy grande, pues ahí andamos echándole ganas y esperando que sea del agrado de todo el público. No hay ganaderías grandes ni ganaderías pequeñas. Acuérdense de eso. Son ganaderías y vamos para arriba todos. Saludos. Gracias, compita. Gracias. Señores, aquí estamos en Tarihuicho, Michoacán. Estamos con un jinetazo de nombre. Coquis. El Coquis. ¿El Coquis de dónde? De la Tenencia Morelos. De allá de Morelia. ¿Qué dices, Coquis? ¿Cómo te fue en tu monta? Pues bien, bien. Hasta eso, qué bien. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te le trepaste esa bestia? Pues nada, ¿no? Bien. La adrenalina al 100. Sí, fuiste, no. Bueno, en lo personal, de las mejores montas que hubo aquí en esta noche. Véanlo en la imagen del reparo. ¿Algo que nos quieras agregar, Coquis? No, pues un saludo para la banda de la Tenencia, para todos los jinetes de la Tenencia. ¿Algo más? Ahí estamos. Señores, fue todo. Aquí nos vemos, Tarihuicho, Michoacán. Nos vemos. Señores, buenas noches. Román Linares de la imagen del reparo. Estamos aquí en Tarihuicho, Michoacán, con un jinete ya famoso, que es la Güera de la Tenencia. ¿Qué onda, Güera? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenas noches, aquí. ¿Te da pena? Sí, no, es como no. Compa, ¿qué sentiste cuando te le trepaste al toro? No, pues mucha adrenalina, ver el toro bravo y luego chaparrito y luego los cuernones. Sí. Se siente un miedo, sí. Espectacular. ¿Cuánto tiempo tienes montando? Ya tengo aproximadamente 6 años. ¿Has tenido alguna lesión grave que tú hayas dicho, no, esta sí está complicada? Sí, tengo como 3 meses que me quebró un toro de Rancho La Guaja, del pómulo, en 3 pedazos. O sea que así te animaste a subírtele sin sanar completamente. Sí, allí ando ya más recuperado. ¿Ya anda recuperado? Sí, ya más recuperado. ¿Algo que nos quieras agregar, compa? No, pues nomás un saludo a toda la gente que nos ve a través de la imagen del reparo. Bueno, señores, pues ya lo vieron, es la Güera de la Tenencia, jinetazo, síganlo en sus redes sociales. Estoy como Giovanni Martínez y mi página La Güera de la Tenencia. Ya lo saben, señores, síganos, la huella también a nosotros.